mirarla me crea una sensación, sensación a flor de piel. Otro programa más de A Flor de Piel. Yo no sé qué está pasando, chicos, nos están llamando. No, yo creo que se quedaron dormidos los que tenían que venir. Y bueno, nada, mi nombre es Macarena Aguirre y estoy compartiendo otra vez más con mi compañero Joaquín Monteagudo. Y nos vamos a estar acompañando hasta las 11 de la noche. Y así comenzamos este nuevo programa. Estamos con Iván, lo vamos a presentar a él. Es su primer programa, así que primero que nada le quiero preguntar, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo le va? Bien, bien. La verdad que muy contento de estar acá en este programa. Realmente una producción tremenda que tiene. Y bueno, estamos acá, ¿no? Listo para ver qué sale, ¿no? Sí, sí, vamos a ver qué inventamos. No, ¿sabes qué? Venía, cuando venía para aquí, sentía los aromas de la primavera. Nada, me trae recuerdos, me parecía de estudiante, todas esas cuestiones que nos trae la primavera. Y te quería preguntar, ¿te trae a vos recuerdos? La verdad que ya arrancó la primavera, ¿no? Y la verdad que me vienen todos esos recuerdos buenos, sobre todo de mi juventud, ¿no? Bueno, juventud no tanto, porque bueno, pero sí de mi adolescencia, sobre todo cuando arrancaban aquellos viajes de curso, ¿no? Bueno, para uno que es del interior de la provincia, costaba un poquito más llegar hacia la capital. Pero bueno, siempre acostándose temprano, esa noche anterior, preparando toda la ropita, la comida sobre todo, porque bueno, eran otros tiempos, otra época, y la mamá o la abuela ya preparaba esos tuppers, ¿se acuerdan, no? Los tuppers que había, bueno, esas bolsas de hilo, porque bueno, ustedes ahora son jóvenes y usan los mochilitos, nosotros no, veníamos con la bolsita de hilo del abuelo sobre todo. Y bueno, nos veníamos acá a la capital, ¿no? Siempre buscando, por supuesto, el lugar centro, que era el Parque 9 de Julio, que hasta el día de hoy, por supuesto, es el lugar elegido por los jóvenes, sobre todo el 21 de septiembre, ¿no? Día de la primavera, día de los estudiantes. Bueno, siempre arrancando en el lago San Miguel con la famosa foto, ¿no? En el lago San Miguel y esas cámaras que teníamos. Yo particularmente tenía una que era larga. No sé si usted sabe, pero antes había rollo. Ponía un rollo y tenías que esperar revelarlo para recién darte cuenta si estaba bien la foto. Encima te revelabas la foto y decías, mirá, salí cruzada. Mirá cómo salí. Opa. Teníamos que volver otra vez a sacar esa foto. Y después nos íbamos, por ejemplo, al reloj que está en el Parque 9 de Julio. Y allí, por supuesto, era un lugar elegido antes, ¿no? Para las quinceañeras, para los matrimonios, para sacar esa foto y quedar así, todos ahí, espléndidos, bueno, y el reloj atrás, ¿no? Algunos, por supuesto, que se separaron en algún momento y dijeron, ¿para qué me saqué esa foto en reloj? Quedó marcada por lo menos la hora. Y bueno, después ya, por supuesto, volvimos al parque, damos a vuelta en el trencito, siempre uno eligiendo a esa compañerita, subamos en el trencito, y ahí ya arrancaba otra cosa, ¿no? Arrancaban los primeros amores de nuestra adolescencia. Nunca me pasó, pero debe ser lindo tener una novia. Pero bueno, recordar siempre es bueno y es volver a vivir, ¿no? Totalmente. Me encantó la parte de no nos pasó, pero debe ser lindo. Debe ser lindo tener novia. Sí. Bueno, nada, esperamos que te encuentres novia. Estamos buscando una novia para Iván, para que si quieren postular, le vamos a estar dejando. Estamos en tiempos en donde se busca novio o novia, ¿sí? No, total, no, y bueno, en una de esas conseguí, escuchame, estábamos en plena primavera. Llegó el lamento musical, el momento
muy, muy interesante, que la tenemos a Luzmi en esta noche, para que nos cuente sobre el estilo urbano, el estilo que ella se dedica. Contame, Luzmi, un poquito de lo que es tu música. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, esta noche acá con vos y de conocer el programa y a los chicos. Bueno, yo más que nada me dedico a todo lo que es música urbana. Arranqué con reggaetón. Justamente ayer se cumplió 2 años de que saqué mi primera canción, que se llama Volver a Verte. Arranqué con reggaetón. Tengo hecho un rap también que con chicos de Villa Carmela. Acá en Tucumán hay muchos músicos, aunque no parezca, la gente no los conoce, pero sí hay mucha gente que se dedica al género urbano como yo. Hace poco también saqué un RKT con otro artista de acá que se llama Posi, se llama 6090 de canciones, que les invito a todos a escucharla. Y nada, trabajando mucho en mi música, esta semana grabo videoclip de mi próxima canción, así que muy feliz por eso y la uno. Buenísimo, buenísimo, me gusta mucho. O sea, se nota que es un trabajo arduo. Me gustaría saber cómo es el ambiente o cómo te costó llegar a poder lograr todo lo que estás haciendo ahora. Bueno, yo en realidad desde que soy muy chiquita estudio música. Siempre tuve el contacto con la música desde los 8 años. Así que ese contacto siempre lo tuve, pero más que nada yo estudié música clásica, digamos, porque yo toco un instrumento que es la viola. Es como el violín, pero tiene diferentes cuerdas. Es un instrumento de orquesta. Entonces yo arranqué a mis 8 años estudiando música. Cuando terminé el colegio, ahí recién arranqué más que nada a dedicarme a lo que es el canto, a tomar clases de canto. Y en el 2021, ahí yo arranqué con las ganas mías esta de querer sacar mi propia música. Entonces comenzó como una iniciativa, como una idea, digamos. Lo hablé con el productor, que es el Doc, que es un productor muy conocido de acá, muy importante, un gran músico. Y con él comencé a trabajar mi primera canción, digamos. Pero todo yo por mi cuenta, por iniciativa misma, por mis ganas, digamos, de hacer música. Es mi sueño desde que tengo uso de razón. Siempre fui muy molesta en ese sentido. En ese sentido siempre yo estaba molestado por todos lados. Yo quería cantar, yo quería bailar, yo quería hacer todo, así que se me dio la oportunidad y las ganas siempre la tuve, así que arranqué nomás con eso. Bueno, a ver, ¿y qué le dirías a la gente? ¿Qué le contarías a la gente? ¿Cuál fue tu iniciativa para alentarlos y decirles así, para que no bajen los brazos y puedan lograr su objetivo, como lo hiciste vos? Bueno, más que nada, lo más importante de todo esto es animarse. Animarse. El primer paso es animarse, porque hay mucha gente que tiene esas ganas o ese sueño de hacer música, pero no se anima. Entonces, claro, que no lo hace por miedo, digamos. Claro, entonces eso queda como una idea, como con ganas, como un sueño. Y no, todo se puede hoy en día. Hoy en día tenés muchas herramientas, tenés las redes sociales, tenés aplicaciones por donde podés grabarte, entras a YouTube y buscas que hay muchos beats y comenzás a practicar la composición. El primer paso es siempre animarse. Y una vez que vos te animás, ya lo demás ya no te cuesta tanto, digamos. Exacto. Lo demás es solo trabajo. Así que ya sabes, todos los que están del otro lado y no se animan, si ella lo pudo, obviamente ustedes lo pueden hacer. Muchas gracias. Seguimos con más contenido acá en Flor de Piel. Yo no buscaba más que tu físico, pero ahora tú me encantas. Tengo tu foto en foto. Yeah.
mirándote, pa' que cuando regreses me rechaces. Qué mierda cuando no sienten las motos. Falló. Si estoy con otro solo pienso en vos. Cuando estoy con vos me siento en el cielo, pero vuelvo a la realidad y toco de nuevo el suelo. Ey, cada noche antes de dormir te pienso a ti. No sé qué es lo que me hiciste, para que no dejé de pensar a ti. Jorge Ponce, ya podés pedir sus canciones en esta tu radio y búscalo en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Facebook. Jorge Ponce, pedilo así. Siempre te esperaremos. ¿Ese es el nuevo chico? ¿Es la nueva arma? No te preocupes por eso. Mi mira es de largo alcance. Oye, mirada de halcón, recuerda mi rostro. No le dispares por accidente. Unos terroristas se apoderaron de unos misiles nucleares en un carguero frente a la costa. Si esos bebés estallan, será la Tercera Guerra Mundial. ¡Cúbranse! Elegiste esta vida en lugar de tus amigos y tu familia. Es hora de hacer ruido. ¡Vamos a volar, bebé! ¡Vamos, golpéame! ¡Eso es a lo que me refería! ¿Ese es el más grande que tienes? Oh, es mucho más grande que ese. Thank you.
Hubo un tiempo en que la Argentina era el país más rico del mundo. Un punto de atracción. Una potencia mundial. Por eso, millones de inmigrantes llegaban a nuestro puerto buscando oportunidades. Éramos la envidia de todos. Sin embargo, hace 100 años hubo un punto de quiebre. Los políticos decidieron que la riqueza no podía ser más de los argentinos, sino que tenía que ser de ellos. Abandonaron el modelo de libertad por un modelo que concentra la riqueza en sus manos, para que vos, yo y todos seamos presos suyos. El resultado fue decadencia, crisis, inflación, corrupción, inseguridad, jóvenes que se van del país, una Argentina sin futuro. Pasamos de un punto a otro, de ser la envidia del mundo a ser uno de los países más pobres. Hoy estamos ante un nuevo punto de inflexión. Los argentinos nos estamos dando cuenta de que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso, hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. La libertad avanza. Bueno, acá vamos a contarle algo muy, muy llamativo que causa muchas curiosidades en toda la gente, creo que hasta en lo personal, y todo lo que están a través de la pantalla seguro le causa curiosidad. Vamos a hablar sobre el tarot. Es una baraja de naipes que a través de eso se premodice o se interpreta el futuro a corto, mediano y a largo plazo. Acá a continuación vamos a contarnos o nos va a contar un poquito lo que es el tarot Juan Marcelo Intersimone. A ver, Juan, contame un poquito de qué se trata el tarot. Hola, ¿qué tal, Dani? El tarot es una forma de adivinación que empezó en la Edad Media a partir del año 1500 aproximadamente. No se sabe muy bien exactamente en qué fecha fue, pero empezó como algo meramente de entretenimiento y luego se fue transformando a través del tiempo a algo adivinatorio o premonitorio y así llega a nuestros tiempos aquí a Occidente. Está buenísimo. O sea que, a ver, contame, ¿qué es lo que más la gente le interesa saber cuando va a vos? ¿Qué es lo que le preocupa o qué? ¿Qué es lo que realmente le intriga saber cuando van a pedirte que le leas el tarot? Depende, Dani. A veces depende del grupo etario. Hay personas que son más jóvenes que ¿qué es lo que consultan? En el amor, en el trabajo, cómo le irán en la vida, en un futuro. Y gente mayor, un poco más madura, quizá consulta otra cosa como, por ejemplo, la salud, si va a recibir algún tipo de herencia o va a tener algo diferente en su futuro mediano. ¿No es cierto? Pero generalmente es así, la gente quiere saber mucho, el público, ¿no es cierto? El consultante necesita saber, pero más que nada, a veces se utiliza el tarot o nosotros lo utilizamos como una herramienta para amedrentar un poco lo que es la insatisfacción que se vive el día a día y para mejorar la calidad de vida. ¿En qué sentido? Para que haya menos. ¿Cómo sería la palabra? Como nerviosismo, como menos tensión, digamos. Exactamente. Es como para. Nos sirve de guía, diría nos yo. Sirve de guía. De guía, exacto. Sí. A ver, y más allá de la tendencia del que te pregunta el joven o el adulto o la persona mayor, ¿te ha pasado tener que dar una mala noticia? ¿Cómo lo tomás? ¿Lo encaminás o se puede revertir esa situación? ¿Qué son las que te premonice las cartas? Me ha tocado muy, muy pocos casos, por suerte, pero por excepciones, de no dar muy buenas noticias, que digamos. Sin embargo, desde un punto de vista en lo personal, yo lo veo el tarot un poco más bien filosófico para ayudar a la persona, para que podamos modificar el presente y ver cómo podemos hacer para mejorar. Para mejorar el futuro. Eso es. Yo creo que todos buscamos eso, que nos alienten a mejorar el futuro y que de cierto modo nos prevengan
y nos digan más o menos cómo encaminar la situación o cómo sobrellevar algo que se viene a venir y que quizás nosotros no lo vemos, pero las cartas sí, y eso está bueno. Estaría buenísimo que todos, de cierto modo, nos animemos a poder fomentar lo que es esto. Pero para vos, porque hay por ahí mucho, lo ven como algo oscuro, algo malo. No, ¿qué es para vos el tarot? ¿Es algo malo? No es algo malo, es una herramienta más a modo de distensión y de entretenimiento, pero también es una herramienta, como le decía recién, para mejorar un poco el estado de ánimo. Y continuando con este programa, vamos a recibir a alguien que forma parte de nuestra comunidad. Estamos acompañados en A Flor de Piel con Walter Barrio Nuevo. Walter, contame, ¿de qué zona sos? Soy del barrio Policial 3, que está ubicado en Tafí Viejo. Bueno, vengo a hacer una queja ya públicamente porque ya presentamos nosotros nota en la municipalidad, también por las redes sociales y muchas otras vías. O sea, pero del barrio Policial 3, zona Tafí Viejo. ¿Vos conocés la zona del barrio del que él habla? Sí, sí, lo ubicás entonces. Sí, lo ubicamos. Estás, me decís que estás trayéndonos como una molestia, que está sucediendo algo en el barrio. ¿Qué es lo que está pasándole a los vecinos del barrio? Bueno, nosotros vivimos hace 23 años ahí. Nosotros ya fuimos anteriormente a donde es. Donde corresponde que hagan las presentaciones. Las presentaciones. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué les pasa a los vecinos? Bueno, ¿qué problema tienen? Nosotros, así las calles están sin pavimentar, por lo que nosotros ya fuimos a la municipalidad y lo habían dicho de que ya estaban pavimentadas, cosas que no es cierto. Le habíamos llevado las imágenes, todo así. Además de que se están robando las tapas de las calles, así de las cloacas. Uh-huh. Y es un riesgo, digamos, porque pasa el camión de basura y tiene que esquivar todo así, y bueno, una vez casi se ha dado con el pilar ahí del poste de luz. Así que también, por ejemplo, de las motos, cuando llueve también se llena de agua y las motos algunas veces no ven y pueden así caerse también ahí. Perfecto, entonces así. Lo que están pidiendo los vecinos del barrio Policial 3, me decías, sí, de Tafí Viejo, es que se pueda acercar a quien corresponda para ver el tema de, bueno, las calles. El alumbrado público también. Alumbrado público, sí, también, entonces. Porque, por ejemplo, ahí nosotros entramos por la Viamonte y Francisco de Aguirre. Uh-huh. Y otras paradas de colectivos que también están ahí. Hay escasez de alumbrado público, es un riesgo. Y bueno, no está cerca por ahí un destacamento policial, cosa que está, digamos, de como este florero ahí de poste nada más. Y bueno, nosotros presentamos todas estas notas con la firma de los vecinos. Nosotros tenemos desde enero, febrero, así varias notas. Y bueno, así esperamos pronta solución porque nosotros pagamos todos los impuestos y es un poco injusto. Es injusto así la situación en la que estamos. Sí, se entiende. Porque además del barrio de nosotros también, por ejemplo, están los Positos, que ellos están hace muchos años ahí. Y bueno, siguen así estando, digamos, las calles están muy abrigadas. ¿Tuviste la oportunidad de transitar por ese barrio, Iván? La verdad que no, transitarlo no, pero sí creo que venimos recibiendo muchas quejas sobre ese barrio. Sí. La verdad que el barrio Policial 3, están con calles abnegadas y con la energía eléctrica en las calles totalmente oscuras en algunas, ¿no? Sí, en algunas sí, las plazas también están unas tinieblas, es hora pico así de la noche. Y no se ve nada, no se ve sinceramente que los chicos, por ejemplo, en el invierno, a las 6:30, ya que se empieza a oscurecer, ya no pueden salir, digamos, a andar en bicicleta. ¿Cómo están ustedes ahí? Y, por ejemplo, el Loma de Tafí, anteriormente estaban, lo vimos así por otros canales, que andan los motochorros. Y hay chicos que llevan así las netbooks o cosas en las mochilas y van en grupo y lo hacen de moto. Y lo agarran, así lo atacan. Bueno, así. Walter, te agradecemos la visita al programa. Le hacemos llegar. Y otra cuestión, decir, que se solucione rápido el tema de los colectivos, así que transiten más, así con frecuencia. Bien. Porque también es un riesgo, porque hay gente que espera los colectivos,
se está arriesgando así estando mucho tiempo en la parada. Y así que claro, bueno, vamos a tratar de transmitir el mensaje a quien sí corresponda, por favor, que se llegue al barrio policial 3 en la zona de Tafí Viejo. Los vecinos están necesitando la reparación de calles, alumbrado público y seguridad sobre todo, ¿sí? ¿Sí? Agradecemos, Walter, porque nos hiciste llegar esta situación con todo el respeto del mundo y desde acá, como siempre, la mejor de las ondas para transmitirle a todas las comunidades alegría y diversión, pero también esta clase de situaciones. Así sí, que, sí, por favor, les pedimos que se acerquen a estos vecinos y nos los ayuden. Y bueno, seguimos con muchísimo más de este hermoso programa. Bueno, estamos aquí en otro bloque. Pasi, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar ahora? Hola chicos, el día de hoy traigo otro tema polémico para todos y debatible, porque vamos a hablar sobre la estimulación al hombre. ¡Apa! ¿Alguna aquí presente sabe qué es el punto P? No. Yo creo que no, porque me imagino que debe ser algo como el punto G de la mujer. ¿El punto P es del crochet? No. Bueno, por ahí va, por ahí chicos, por ahí. Como el punto G de la mujer. Vieron que el punto G de la mujer es el clítoris. Bueno, pero el hombre también tiene un punto en el cual siente mayor placer. Ustedes sabrán, no sé si ya lo hicieron, hombres del otro lado. Bueno, es una glándula que puede ser estimulada mediante un dedo. Está al alcance de la mano de toda mujer estimular a su hombre con un dedo, más con el índice. O sea, no es necesario que se introduzca algo grande dentro del hombre. Y me dirán, ¿pero por dónde introducimos eso? Adelante, atrás. El hombre no tiene vagina, bien saben. El hombre tiene, por el recto, también puede sentir. Entonces, vamos para la retaguardia. Agarramos el índice, lo lubricamos bien, le ponemos un poquitito de, ya quieran, vaselina, aceite, lo que quieran, con sabor, sin sabor. O incluso el preservativo. Ojo, hagan un preservativo si no quieren ensuciarse. Métanlo en el dedo y hagan así, el recto. Acerquen, 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 despacio y introducen. Pero primero así derecho y suavemente van bajando hacia abajo. ¿Eso qué va a hacer? Que toque una pequeña bolita que es el punto que tenemos que estimular. Ese punto es del tamaño de una nuez, como una canica. Y me digan, ¿pero qué después hago? Hago pequeños pulsos, tic, 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 como si estuviera presionando el enter de la computadora. Enter, entrar, entrar, entrar. Yo prefiero que quede incógnito eso, pero... Bueno, ojo. Y tenés que estar cerrando, está solito el programa. Hay que lavar la mano de todas las chicas. Bendito siempre todas las mujeres. Hay que lavar la mano después. Ahora la tenés. Obviamente, pero no, podés hacer una posición, el 69, por ejemplo. El hombre puede estar estimulando a la mujer con un oral, mientras la mujer está ahí pulsando dentro. Tic, 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 hasta que el hombre empieza a sentir. Nosotras nos damos cuenta cuando el hombre empieza a gemir, a hacer gestos, caritas, te dice cosas al oído o empieza a juguetear. No sé si les pasó, ¿alguna lo probó? ¿Ya le hicieron a ustedes? No, a mí no me hicieron eso. Pero... No, el día que te lo hagan... Bueno, es que, a ver, hay mucho tabú para los hombres con respecto a que les toquen esa parte. Sí, muchos dicen que si te tocan esa parte, generalmente es porque... te gustan los chicos, seguramente, ya como determinan el género, la sexualidad de la persona, el gusto. Evitas el famoso fuerteo, ¿verdad? Sí, pero no va por ahí, va por una cuestión más de placer. Entonces, eso es a lo que yo trato de invitarlos a ustedes, a que se atrevan a probar cosas nuevas, que no siempre es para la mujer la estimulación, sino que los hombres también pueden sentir eso y quizás sienten más placer. Obviamente, con cuidado y si quieren utilizar juguetes, con cuidado. Así es que, bueno, prueben. Bueno, chicos, chicas. Thank you.
parte del año, presentamos la nueva voz del cuarteto. Una vez te hice daño, perdóname y no más me marcho. Esfuerzo, empeño y garra, Jorge Ponce. Yo también te extraño. De los besos que te di, amor. Ya sabes, pedilo así, Jorge Ponce. Puedo mirarla a los ojos sin... Desde Tucumán para todo el país, Jorge Ponce. Ya podés pedir sus canciones en esta tu radio. Y búscalo en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Facebook. Jorge Ponce, pedilo así. Siempre te esperaremos. ¿Ese es el nuevo chico? ¿Es la nueva arma? No te preocupes por eso. Mi mira es de largo alcance. Oye, mirada de halcón, recuerda mi rostro. No le dispares por accidente. Unos terroristas se apoderaron de unos misiles nucleares en un carguero frente a la costa. Si esos bebés estallan, será la Tercera Guerra Mundial. ¡Cúbranse! Elegiste esta vida en lugar de tus amigos y tu familia. ¡Vamos a volar, bebé! ¡Vamos, golpéame! ¡Eso es a lo que me refería! ¿Ese es el más grande que tienes? Oh, es mucho más grande que ese. Tiempo en que la Argentina era el país más rico del mundo, un punto de atracción, una potencia mundial. Por eso, millones de inmigrantes llegaban a nuestro puerto buscando oportunidades. Éramos la envidia de todos. Sin embargo, hace 100 años hubo un punto de quiebre.
los políticos decidieron que la riqueza no podía ser más de los argentinos, sino que tenía que ser de ellos. Abandonaron el modelo de libertad por un modelo que concentra la riqueza en sus manos, para que vos, yo y todos seamos presos suyos. El resultado fue decadencia, crisis, inflación, corrupción, inseguridad, jóvenes que se van del país, una Argentina sin futuro. Pasamos de un punto a otro, de ser la envidia del mundo a ser uno de los países más pobres. Hoy estamos ante un nuevo punto de inflexión. Los argentinos nos estamos dando cuenta de que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso, hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. La libertad avanza. Bueno, después de este tema interesante y preocupante para algunos, Bueno, yo voy a hablar de algo muy diferente ya de lo de Pati. Gracias a Dios. También es importante esto, chicos. Un poco de ahí. Voy a hablar de la belleza que nos interesa a todas las mujeres. Obvio. Pero en especial en la belleza de manos. Bien. Hoy en día se está usando muchísimo la belleza de manos. Creo que la mayoría de todas nosotras tenemos las manos, las uñas hechas. ¿Y cómo era antes? ¿Cómo era como si se utilizaba antes cuando nos teníamos que pintar las uñas? Nos íbamos a la farmacia y nos comprábamos estos de matrecito que dábamos el plato y ya se nos salía todo. Ay, ¿qué tenés contra eso? Yo lo uso todavía. Una técnica muy buena para realizarte, que se trata de la técnica Stop Hair. ¿Cómo evolucionó, digamos? Y la semipermanente, no me olvidé. Claro, también es muy buena, pero yo... Nos dure el esmaltado, es perfecto, se usa una semi que duró un mes. Si no, si evitamos lavar los platos, sí. Y seguimos usando las otras que se salen. Sí. Te contratás una empleada. No, esta técnica que yo les traigo es buenísima, no se le va a salir, dura un mes. Y se van a olvidar de estar pintándose todo el tiempo, de que lavo un plato y ya se me sale la pintura. No, son muy buenos. Tienen un buen preparado, tienen una buena base, no se salen con nada. Lore, son buenísimos. ¿Soft gel son las que son larguitas? Las soft gel. ¿Son las que te alargan sobre tus uñas? Sí, es una uña plástica que se pega, justamente yo las tengo, que se pegan encima de la uña natural y le da, para que se alargue la uña y para cubrir también para la propia uña de nosotros para que no se lastime. Cuando tiene las uñas frágiles y quebradizas, también sirve muchísimo para eso. Ahí se contame, en este caso, porque algunos dicen que la soft gel, que la uña se te arruina, que te deja crecer. No pasa nada de eso. Las soft gel se utilizan para que las uñas, tus propias uñas, puedan tener un buen crecimiento. Una vez que crecen, ya las retiramos y queda la propia uña abajo de la uña de plástico. ¿Es verdad que usan el tratamiento de soft gel para la gente que tiene el problema de que se come las uñas? Sí. ¿Y sirve? ¿Funciona? Sí, funciona. Las chicas cuando se ven bonitas las manos, no tienen forma de tocarse. No. Ellas no quieren. Bueno, chicas, así también evitan mucho comerse. Entonces, si se ponen ese soft gel y con la uñita larga, no vayan a querer meter eso ahí, ¿no? Bueno, ahí yo digo que ya experimentan un par de... Claro, tengan cuidado. Afuera de cualquier conversación. Quedaba la uña adentro. Porque yo he visto hombres que tienen el problema de que se comen las uñitas. También se lo pueden poner no tan largas como nos gustan a nosotras. Más que nada es para la mujer. El hombre más se tira para la semipermanente. Bueno, dejar este tema de lado porque la verdad que no puedo prácticamente ni opinar. Jessy, contanos qué tenemos para decirnos hoy. Bueno, en programas anteriores hablamos de la Feria Matelar de Buenos Aires, pero esta vez nos toca a nosotros los tucumanos, ya que estamos en octubre. Se festeja la fiesta de sándwich de milanesa, chicos. ¡Ay, qué rico! Eso sí es un cambio, que puedo opinar. Exacto. Que es verdad, los sándwiches grandes. En esta fiesta van a participar todos los departamentos de la provincia para competir por el mejor sándwich de milanesa. ¿Quién realiza el mejor sándwich de milanesa? Va a tener sede acá, en la Sociedad Rural. ¿Esta competencia se viene haciendo en varios lugares? Se viene haciendo ya desde todo este mes. Y a partir del 12 hasta el 15 va a tener la sede en Sociedad Rural. Y ahí van a poder... Lo que voy a correr, perdón, Jessy.
está en Parque 9 de Julio, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, Flor. Estaría bueno participar, que podamos traer al programa. No quedaba en Tafí Viejo. ¿Quién no disfruta de un sándwich de milanesa? La verdad, tengo hambre, inclusive. Y acá nos vamos a comer un sándwich. La competencia del más picante, yo quiero entrar ahí. Y esta es la segunda edición, chicos. Empezó la fiesta del sándwich de milanesa, se inició en el 2022. Hace poquito. Sí. Y se anota mucha gente para... Se anota muchísima gente en varias localidades que están realizando la municipalidad. Incluso ya se hicieron las participaciones estas. Posiblemente los representantes ya van a ir directamente a competir del 12 al 15 en la sociedad rural. Claro, inició con Concepción. Y claro, tenemos que recordar que el año pasado ganó un sanguchero de Delfín Gallo también. Sí, de mi zona, sí. Y no puedo creer que todavía no haya ido a comer un sanguchito ahí. Ah, yo también tuve la oportunidad de participar el año pasado. Espero que este año pueda ir. Y si Dios quiere, traemos un video para acá, para el canal. Estaría bueno. Aquí. Nos clavamos. Bueno, le dejamos a la gente que después nos avise, nos cuente por redes si le gusta el sándwich de milanesa, con picante, sin picante, con criollita. Y cómo grande, chiquitito. En otras provincias estaría bueno que nos manden los videos de cómo se hace el sándwich de milanesa. Sí, algún abrimos debate. Sea un sponsor que quede, estamos totalmente dispuestos a probar. Cosa buena también, somos lo único en el mundo que tenemos acento francés después de Francia, Canadá y la Guyana Francesa. Tenemos acento francés. Si ustedes van al Parque 9 de Julio, pueden observar que los jardineros del Parque 9 de Julio hablan francés. El otro día estaban dos al frente de un ligustrín crecido así, y uno le decía al otro en francés: ¿qué podí podar vos? Y el otro le contestaba en francés: no sé, ya fui, le decía. Y vos decís, loco, está bueno, ¿entendés? Está buenísimo. Y lo otro bueno que tenemos los tucumanos es la gastronomía. La gastronomía es genial. Yo viví un año en Buenos Aires, le sufrí, vieja. Le sufrí mal. Vos sabés que yo allá en Buenos Aires me sentaba en los bares y le decía: mozo, disculpame, ¿me puedes traer un café con leche con dos tortillas? Tortilla de papa te va a hacer mal con café con leche. Ellos no saben lo que es la tortilla chatita, la bollito, la cuadradita altita. La cuadradita altita es un mundo de sensaciones. Vos la cuadradita altita la dividí en tres y es como que le echo la guita al panadero, es genial. Y uno hay que salir con culpa así. Echo la guita, Y hablando de panadería, en Buenos Aires, entro a una panadería y le digo: disculpa, ¿me puede dar un bollo? Sí, cómo no. ¡Push! Me hace así. Yo digo: menos mal que no le pedí el rosquete, menos mal. Claro, imagina, dame el rosquete y se iba a armar quilombo. Panchuque, especial de ternera, mirinda, manzana, chilata. Lo por yo le pedía a ellos y me decía: esa falopa no la tenemos acá, vivo. Ellos no saben lo que es. Yo digo: no, pasa más pavura, voy a pedir lo que haya. Me voy así, habito, entro a un bar, cartelito que decía: sándwich de milanesa, 150 pesos. ¡A la mierda! Débense 8 ya pavo, digo yo así. Entonces digo: disculpa, ¿qué me podías hacer el sándwich de milanesa ese que dice ahí? ¿Cómo te lo hago? ¿Te lo caliento? What are you saying, motherfucker? Are you talking to me, motherfucker? Y me dice: sí, mira, acá lo tengo. Heladera, puerta de vidrio, el sándwich de milanesa envuelto en papel fila adentro. Le digo: eso ya falleció, ídolo, ¿no? Me lo pone así, me dice: no, toma. Yo le digo: chango, esto tiene un montón de errores de ortografía. ¿Cómo lo va a envolver el sándwich en un papel fil? ¿Cómo lo va a meter en la heladera? ¿Cómo lo va a hacer con pan francés? El pan francés, el peor para hacer sándwich, porque tiene la corteza esa, se te la clava en el paladar, te asangra la gente, horrible, chango, le digo. Vos no tenés idea lo que es un sándwich milanesa. Claro, no tenés idea. La lechuga la pone completa el porteño. Hay que picarla, compadre. La rodaja también. Picarla, tomate. Chamo, vos no tenés idea lo que es un sándwich milanesa. Le digo: ¿qué haces vos cuando sale el boliche? Lo primero, yo me voy a desayunar. Eso es puto, compadre. Le digo: nosotros en Tucumán, cuando salimos del boliche, lo primero que hacemos, que salimos del boliche y vamos y nos clavamos un sándwich milanesa. Porque el sándwich en milanesa a las 4 y media de la mañana actúa como un ribotril. Ya se duerme hasta las 3 de la tarde.
es un ritual. Vos salís del boliche, va derecho al kiosquito de lata, es que es toda una mugre. No te calienta ni bromatología, ni la ISO 9002. Vos llegás y el vago te prepia, te dice, ¿qué ves? Ya no tiene ganas de atender esa hora, ¿esto? ¿Eh? Y vos le decís, ¿qué me podés hacer un sanguchito en milanesa? ¿Cómo, hinche? Así balbucea, ¿viste? No dice, claro. Tiene estas dos uñas de 4 centímetros cada una. Agarra una milanesa cruda al moscrío para ese cajón de uva. La tira en un aceite color marrón caoba que está hirviendo hace 14 días. Ese sartén no tiene manija porque llegó para quedarse. Está tan caliente el aceite que la milanesa cae, da dos vueltas y queda levitando en el aire así. El vago agarra el pan sanguchero que no tiene corteza, te acaricia el paladar, la abre a la milanesa, la abre así estilo mariposa y la caza a la milanesa en el aire. Lo abre el pan sanguchero, lo deja así abierto, la caza a la milanesa en el aire y ahí viene el proceso de centrifugado de aceite a la milanesa. ¿Qué hace el vago? ¿Lo pone en algún aparato centrífugo? No, te lo sacude en la jeta, vos te haces así. Pero no hay que malinterpretar esa lluvia de aceite que te cae, es una bendición calchaquí diaguita. Porque el vago te dice una palabra en quichua, te dice, ¿cómo le querí? ¿Cómo le querí? Y vos... Y vos le tenés que contestar también en su palabra, en su idioma, le tenés que decir, hacémela completa. El vago ya entiende, le echa sabor a mayonesa, lechuga, tomate, la lechuga y tomate picadito. La sabor de la mayonesa son verde y amarillo, pero son casi blancas porque están cortadas con algo, ¿viste? Cuando echa la última rodaja de tomate, ahí se para el mundo. La tierra deja de rotar sobre su eje. El vago hace contacto visual, es muy importante para él, porque él te hace la pregunta. ¿Qué le voy a echar picante? Y todos los tucumanos hacemos la misma pregunta boluda siempre. ¿Qué muy picante? Y el vago te odia. ¿Y cómo sabe que te odia? Por la mirada. Porque con la mirada el vago te está diciendo una cosa. Y con la boca te dice otra. Con la mirada vos sentís que te está diciendo... ¿Qué te cagás, pecha el picante, puto? Y con la boca te dice... No, es bien suavecito, amigo. Y vos le decís... Pensá encima, ¿viste? Va a gustar harto. Échale poquitito. Poquitito, ya has cagado poquitito. El vago toma venganza, agarra un kikirimichi rojo, mezcla de abeja africana y ácido muriático. Agarra una cucharada sopera y le mete dos cucharadas sopera. Una te parece mucho y en la segunda vos tenés que decirle... Pero ya has cagado. El vago agarra... Te lo corta en diagonal, te lo pone y se queda mirándote fijo que le haga el primer bocado delante de él así. Vos lo levantas así, ahorita a la mitad. Ves que le pinto los labios así, ahorita. Morde. Y te agarra un espasmo bronquial alérgico. Es el nombre científico. Vulgarmente se dice ardor cogote hoyo. ¿Por qué saca esa conclusión vos? Porque el vago le dice a su co-keeper... ¿qué tal va a quedar el caño de capia este que no? ¡Date el aplauso para Sangui! Thank you.
navideño, presentamos la nueva voz del cuarteto. Una vez te hice daño, perdóname y no más me marcho. Esfuerzo, empeño y garra, Jorge Ponce. Yo también te extraño. De los besos que te di, amor. Ya sabes, pedilo así, Jorge Ponce. No puedo mirarla a los ojos sin... Desde Tucumán para todo el país, Jorge Ponce. Ya podés pedir sus canciones en esta tu radio. Y búscalo en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Facebook. Jorge Ponce, pedilo así. Siempre te esperaremos. ¿Ese es el nuevo chico? ¿Es la nueva arma? No te preocupes por eso. Mi mira es de largo alcance. Oye, mirada de halcón, recuerda mi rostro. No le dispares por accidente. Unos terroristas se apoderaron de unos misiles nucleares en un carguero frente a la costa. Si esos bebés estallan, será la tercera guerra mundial. ¡Cúbranse! Elegiste esta vida en lugar de tus amigos y tu familia. ¡Vamos a volar, bebé! ¡Vamos, golpéame! ¡Eso es a lo que me refería! ¿Ese es el más grande que tienes? Oh, es mucho más grande que ese. Tiempo en que la Argentina era el país más rico del mundo, un punto de atracción, una potencia mundial. Por eso, millones de inmigrantes llegaban a nuestro puerto buscando oportunidades. Éramos la envidia de todos. Sin embargo, hace 100 años hubo un punto de quiebre.
los políticos decidieron que la riqueza no podía ser más de los argentinos, sino que tenía que ser de ellos. Abandonaron el modelo de libertad por un modelo que concentra la riqueza en sus manos, para que vos, yo y todos seamos presos suyos. El resultado fue decadencia, crisis, inflación, corrupción, inseguridad, jóvenes que se van del país, una Argentina sin futuro. Pasamos de un punto a otro, de ser la envidia del mundo a ser uno de los países más pobres. Hoy estamos ante un nuevo punto de inflexión. Los argentinos nos estamos dando cuenta de que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso, hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. La libertad avanza. De este programa, espero que hayan disfrutado, no sé, aquí Joaquín. Y si no disfrutaron, bueno, es lo que se pudo. No podemos más, así que bueno, nosotros nos vamos a tomar un fernet, ¿verdad, chicos? Sí. Hay que aprovechar este domingo tan lindo. Así nos vemos. Ella al mirarla me crea una sensación. La flor de piel.